¡Saludos, locones y locones! Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con Nintendo, que saca pecho de su Nintendo Direct, que fue el día 13. Ahí ver en pantalla todo lo que se anunció. Realmente un directo muy bueno. Hubo mucha granja, pero hubo muchas novedades, siendo sincero. Entonces, que lo peor del evento para mí fue el anuncio de los Resident Evil versión la nube, desde el 8, el 7, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 4 Remake. Todos vía la nube. Prácticamente un desperdicio. Eso es lo que pienso. Aparte de East Day 2, Sifu, Tunic, entre muchos otros videojuegos, que ahí está viendo la imagen en pantalla. Pero no solo Nintendo saca pecho, sino que Xbox más adelante tira esta imagen de todo lo que presentó en la Tokyo Game Show. Esto es prácticamente lo que está disponible ya, lo que viene, y ahí verá la información en pantalla. Muy interesante esta Tokyo Game Show de Microsoft. La verdad, lo hizo muy bien Xbox. Y bueno, se está ganando poco a poco al público nipón. Muy bien aquí, entonces, que tanto Nintendo como Microsoft sacan pecho de sus eventos. De momento Sony no ha lanzado una imagen o algo presentando, haciendo un resumen con una imagen de todo lo que presentó su evento, que también estuvo bien. Creo que estuvieron bien los dos eventos. Hay gente que toma el de Xbox, que es una Tokyo Game Show, que es dirigido hacia un público, con lo que hizo Nintendo, con lo que hizo Sony, pero recuerden que también ninguna de las dos estuvieron en fecha 3 o no tuvo showcase como lo tuvo Xbox en junio, y prácticamente este es un añadido más que le agrega a lo que ya presentó anteriormente en junio. Pasamos ahora con Kena, que es compatible con la Steam Deck. Entonces, que enhorabuena, un juego que lo recomiendo. A mí me gustó mucho este videojuego. Es difícil, te reta, no es un paseo. Me gustó realmente este juego. De momento no se sabe si llegará a Xbox o a Nintendo Switch. Yo creo que se le hace difícil, no sé si a una Nintendo Switch, pero bueno, si le buscan la vuelta puede que llegue, pero de momento solamente está disponible para PC y también está disponible para PlayStation. Será compatible con, ya saben, soporte ultra ancho, bla bla bla. También tiene el super sampling de NVIDIA y todo esto. Entonces, que ya es compatible este Kena, que era exclusivo de Epic Stores, y está llegando Steam, y lo hace a lo grande porque también llega compatible o ya verificado para Steam Deck, la portátil de Valve. Pasamos ahora con este videojuego llamado como Prodeus, este videojuego que se lanzará el 23 de septiembre. Se ve interesante, es un shooter, pero me gustan los gráficos como lo tiene así, este estilo artístico. Pues bien, este videojuego llegará tanto a Play, llegará tanto a Xbox, claramente PC, y llegará también a Game Pass. Sí, señores, se acaba de anunciar otro juego para Game Pass. Realmente se está fortaleciendo el Game Pass, se está poniendo potente, mejorando muchísimo en el tramo final de fin de año. Imagínese usted ahora en octubre, que vienen juegos impresionantes, desde Persona 5, desde también Scorn, entre muchos otros. Bueno, y cómo olvidar a Playtale Requiem. Viene potente el Game Pass, pero súmele otro título más que llegará día 1 a Xbox Game Pass. Y también Nintendo Switch, la consola híbrida de Nintendo, también contará con este videojuego. Tiene realmente, se ve interesante. Pasamos ahora con una lamentable noticia. Hablamos un poco de esto en el podcast de hoy sobre VGA, que dejará de fabricar GPU NVIDIA. Y la culpa es del mal comportamiento de NVIDIA. Según ellos, parece que no hay un trato muy bien con NVIDIA. Hay dos cosas que está sonando. Una de ellas era que otros fabricantes tenían muchas consolas en los almacenes. Ya sabe que Bitcoin cayó, el Ethereum ya dejó de utilizar GPU. Y muchas de estos fabricantes de esta ensambladora prácticamente tienen los almacenes con tarjeta, y el mercado está inundado de segunda mano, que ya hay tarjeta por doquier. Usted entra a aplicaciones, páginas, donde antes usted duraba días buscando una tarjeta,
y ahora le salen notificaciones que hay 900, 1000 tarjetas de todo. Hay un montón de tarjetas y esto claramente está afectando a muchas ensambladoras y fabricantes. Entonces, que también hay algo, otro dato, y es que EVGA es la que más vende en Estados Unidos. Es la ensambladora número uno. Para que tenga una idea, el 78% de los ingresos de EVGA era gracias a NVIDIA, la asociación que tenía de fabricación o ensamblar tarjetas. Pero según ellos ya no era rentable, parece que tenían problemas. Parece que NVIDIA también quiere el posicionamiento que tiene EVGA, porque también quiere vender su Founder Edition. Parece que quiere posicionar, se la estaba poniendo en China a EVGA para ella vender su Founder Edition, porque una de las tarjetas o una de las ensambladoras que más se vendía en Estados Unidos de NVIDIA era claramente EVGA. Esta vende fuente de poder, vende otros accesorios de PC o componentes de PC, pero bueno, deja de fabricar. Deja de fabricar, tampoco le interesa ni AMD ni Intel, se retira EVGA. Una mala noticia para todos aquellos amantes de EVGA, pero parece que hay problemas. Parece que se le estaba poniendo en China también porque quiere vender su Founder Edition, o tal vez quería que retrasase lo que era el lanzamiento de la nueva serie 4000 o 40, porque hay muchos fabricantes con un montón de tarjetas en almacenes. La realidad, luego del desplome del Bitcoin y ahora la retirada del Ethereum. Pasamos ahora con esta noticia donde aparezco en una noticia de 3D Latam, 3D Juego Latam. Ahí verá el encabezado que dice PlayStation. Jugadores critican a Sony por hacer el videojuego de Project Eevee un exclusivo de Play 5 y lo comparan con la polémica de Call of Duty y Xbox. Aparecen unos cuantos Twitter y ahí verán mi Twitter, que realmente fue un Twitter bien argumentado, donde dice Sony llorando a las reguladoras por la compra de Activision Blizzard, pero por detrás bloqueando juegos para que no lleguen no solo a Game Pass, sino a Xbox. Ejemplos claros, Octopath Traveler 2 y Project Eevee. Y sale mi tweet en esta noticia. Realmente me siento bien por un lado porque yo trato de decir la verdad. Trato de decir las cosas como son, no importa la compañía. Y bueno, me mandaron esto, se me hizo curioso, pero es bueno que se riegue la voz de la verdad, porque aquí eso es lo que decimos. No importa la compañía. Y realmente lo que Sony está haciendo es de hipócrita cuando le está aplicando la misma a los usuarios de Xbox y también de PC con ciertas políticas que tiene también. Entonces, que lo encontré raro que la prensa tomara mi tweet, mi comentario para esta noticia. Pasamos ahora con el último tema. Y aquí se refleja la realidad por qué Sony es una de las peores compañías. Retiro lo dicho, PlayStation, con Jim Ryan a la cabeza. Se hace oficial y se confirma en un podcast, no sé por qué hacen un podcast donde tienes que verlo, ¿no? Es audio, para enterarte de ciertas cosas de las PlayStation VR 2. Esto incluso está en la página blog de PlayStation. En el minuto 29:10 dicen que los juegos de PlayStation VR 1 no será compatible con los juegos de PlayStation VR 2. Si tú tienes varios videojuegos de VR 1 y pensabas utilizarlo en VR 2, prácticamente no vas a poder. Esto pasa con otras, por ejemplo, VR, desde la Oculus Quest 1, Oculus Quest 2, entre otras, donde claramente sí son compatibles con la versión anterior, porque es el juego. Y la pregunta mía es, ¿por qué si PlayStation 5 es compatible con Play 4, no pasa lo mismo con VR? Hay mucha gente tratando de defender lo indefendible. Esto es algo consumidor, porque lo que te está diciendo a ti Sony es, no te da la opción de tú jugar juegos que tú tienes en la PlayStation VR, ni siquiera lo mejora, que lo puede mejorar. Seguramente van a salir ediciones remaster, ediciones del director, claramente no, para meterse la doblada. Entonces, que lo que te está diciendo es, cómprame los nuevos juegos que serán más caros, porque si aumentaron el precio de los de consolas, también aumentarán los precios de la VR. Y prácticamente no te da opción
de tú utilizar juegos de la primera VR. Algo realmente negativo, pero hay muchos usuarios defendiendo, tratando de tapar que la tecnología, que esto, que aquello, realmente no quieren aceptar que Sony se burla de ellos. Que en la era de Jim Ryan es la peor compañía anticonsumidor, por encima de cualquier otra. Todo lo que hace Sony es perjudicando al jugador para beneficio propio y de una manera anticonsumidor. Esto es burlarse y esto es prácticamente abusar de los usuarios de la primera VR. Imagínese usted, ni siquiera los juegos. No, quédate con eso viejo ahí. Realmente algo estúpido cuando existe retrocompatibilidad. Puede que tenga tecnología nueva, pero la tecnología nueva que tiene no impide que pueda correr ya juegos antiguos o ya juegos de la primera VR. Esto más se trata de una medida para que el usuario tenga que comprar los juegos nuevos y más caro. Y para meterse la doblada con versiones remaster hasta de Astro Play, creo que hay un juego de VR. Cualquier juego de estos lo verán mejorado con más resolución, más gráfico para VR2, pero si lo compraste para VR1, no, cómpramelo de nuevo, a pasar por caja de nuevo. Lamentable, pero esta es la era de Jim Ryan, donde le está dando con el trabuco a los usuarios y parece que a muchos, pero muchos, le encanta, porque no paran de defender todo lo anticonsumidor de Sony. Sigue la fiesta. Sigue Jim Ryan abusando de los usuarios y sigue un montón de gente. Hay muchos que critican, pero hay otros que lo están remeneando con el trabuco de Jim Ryan adentro y defendiendo y aplaudiendo como foca y llamando hater a uno y buscando excusa barata y diciendo un montón de estupideces. No se dan cuenta que Sony se le está metiendo requete doblada. Yo creo que Jim Ryan ya no le queda ni la puntita. Señores, hasta la próxima.